Cada tercer fin de semana de mayo, la Cofradía de la Inmaculada Concepción y el Templo de San Francisco llevan a cabo un concierto de gala dedicado a la imagen de la Inmaculada Concepción, Virgen de los Reyes, que se venera en este lugar. En el marco de las celebraciones del mes de mayo, donde por primera vez el sonido de la marimba se une a las notas emitidas por maestros filarmónicos para rendir homenaje a la Madre del Cielo. Porque tú siempre nuestra reina serás. Salve, salve, Virgen Purísima, salve, salve, dogma de perfección, Virgen de los Reyes, Inmaculada Reina y Señora de un divino corazón. Estas palabras son inspiración del maestro Luis Adolfo Quirino, que en el mes de mayo de un ya lejano 2011 dedicó a la Virgen de los Reyes en una obra musical muy hermosa. A continuación, escuchemos con la banda Sacra Unida, Himno a la Virgen de los Reyes. Por primera vez, en una mezcla de sonidos, la marimba de concierto de la Contraloría General de Cuentas y la banda Sacra Armonía que dirige el maestro Luis Adolfo Pirir se unieron para dar paso a un concierto con sones y alabados propios de nuestra Guatemala y que engalanan el paso de los cortejos festivos dedicados a la Inmaculada Concepción. Actividades dedicadas a la Inmaculada Concepción del Templo de San Francisco continúan a lo largo del mes hasta concluir el próximo domingo 29 de mayo, con la tradicional procesión de velas que saldrá del templo a las 4 de la tarde para recorrer calles y avenidas del centro histórico de la ciudad.